Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. El día de hoy voy a estarles platicando de una planta que vamos a utilizar para tratar el metabolismo, para tratar también la glucosa, eh, sobre todo cuando bueno, pues está muy elevada en la sangre. Y bueno, con esto vamos a mantener los niveles para evitar bueno, todo ese tipo de trastornos que se da con la diabetes. Vamos a ayudar también a atender pues, varios órganos con esta planta, sobre todo también para mejorar la circulación. Y bueno, esta planta en la gurma. Vamos a estar platicando de esta planta. Comenzamos. Belleza. Sexualidad. Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bueno, voy a estarles platicando de esta planta, la gurma. Es una de las plantas que, bueno, pues la utilizamos ya en la herbolaria. Es una de las mejores que podemos encontrar para tratar el metabolismo. Si hablamos de la glucosa, bueno, pues vamos a ayudar a mantenerla en buen estado, mantener los niveles, ya que esta planta pues va a ayudar a tener precisamente el páncreas. Cuando no está funcionando correctamente, cuando también esta hormona que es la insulina, que se segrega ya de este órgano, bueno, pues también no está funcionando correctamente o que no es de buena calidad, vamos a utilizar entonces esta planta gurma para mantener los niveles de la glucosa en buen estado. Esto va a ayudar a que, bueno, pues usted no se tenga que estar enfermo hermano siempre de sus ojos. Eh, también para ayudar a mejorar la circulación o todos los síntomas que ya se da en los pacientes que tienen ya diabetes con esta planta pues bueno vamos a utilizarlo para atender también la circulación para darle tono a los riñones para evitar a que se forme bueno pues alguna enfermedad grave por la glucosa que pues siempre está arriba la glucosa debemos de mantenerla también en sus niveles normales para que no afecte la vista ya que cuando tenemos la glucosa elevada pues vamos a tener también pues la sangre es pesa, eh, la sangre se hace como chiclosa, está toda azucarada, lo mismo pasa también con la orina, se, eh, se queda la orina pues llena de azúcar, ¿verdad? Todo, todo dulce y esto pues se afecta bastante, bueno, pues a los nervios, a, también a las venas y esto hace que también pues pueda desencadenar enfermedades con la vista, también con los riñones. Por esa misma razón llegan a tener también hipertensión arterial, porque bueno, pues aquí va de la mano, debe de mantenerse pues una buena circulación, igualmente pues debe de estar en buenas condiciones eh, el corazón, para que también pues estos órganos que son los riñones pues no se vean afectados o viceversa. Y con esto pues manteniéndolo en buen estado pues usted va a tener pues esa... Eh, glucosa pues controlada. Esto se da por muchas de las causas, ¿verdad? Si tiene diabetes mellitus tipo 2, es una de las cuales, bueno, pues el metabolismo pues se altera. Esto les pasa bastante a las personas que están en una edad adulta, que no llevan una buena alimentación, eh, que son sedentarios, que también al mismo tiempo, bueno, pues no controlan pues esos niveles, ¿verdad? De, de la glucosa y que también no, no controlan sus comidas, que siempre son ricas en hidratos de carbono. Son ricas también en azúcares y esto pues afecta bastante al cuerpo porque no logra metabolizar, no alcanza más que nada, ¿verdad? No alcanza a metabolizar todo eso en nuestro cuerpo y entonces ¿qué hace? Empezar a almacenar la glucosa, empezar también pues a mantener pues esos niveles de lípidos también elevados. Esto pasa bastante con las personas que también tienen obesidad, que tienen sobrepeso y bueno pues bueno, tenemos que ayudar a mejorar también esos hábitos alimenticios a procurar pues tener pues un poco más de fibra en el, en el organismo para que así a su vez bueno pues también mantengamos esos niveles de triglicéridos por ejemplo que estén en, en sus normalidades para que eso mismo pues no se vaya transformando en colesterol malo y bueno pues pueda desencadenar enfermedades graves tal es el caso como la arteriosclerosis que bueno, ¿qué pasa aquí? Que se empieza a llenar de, de colesterol en las arterias, se empieza a endurecer y bueno, pues esto ya va a formar esta arteriosclerosis. Entonces, evitando, todo esto lo podemos evitar, por supuesto, eh, vaya, con la alimentación, cambiando los hábitos sobre todo, llevar también, por ejemplo, una buena dieta, eh, si tiene también ya diabetes, pues ayudar a controlarla, que no tenga que estar tomando toda una farmacia. Eh, para que podamos mantener los niveles de la glucosa en sus normalidades entonces te, podemos tomar esta planta que se llama gurma que nos va a ayudar bastante para mantener el colesterol, los triglicéridos, el sobrepeso, también la obesidad tenemos que ayudarnos siempre con esto para que bueno, pues funcione correctamente todo el organismo ayudando también con la alimentación bueno, pues usted va a mantener también pues todo ese sistema inmunológico en buenas condiciones. Con esto, pues mejora la circulación. Si usted es una de las personas también que cada vez que se acuesta tiene calambres, eh, también los pies. Eh, siempre los tiene pesados, que a veces no aguantan tampoco las las cobijas o que simplemente sienten esa, esos pies que empiezan a arder. Bueno, pues empieza a tomar también este suplemento o en forma de té también, que es la gurma, para que ayudemos a atender, bueno, pues estos niveles, para que mejoren también la circulación. Y bueno, esto pasa muchas de las veces cuando tenemos ya el colesterol elevado, que la circulación pues no es buena y por esa misma razón, bueno, pues tiene calambres en algunas ocasiones o llega a tener esa mala circulación. Entonces, pues ayudamos a atender ya con esta planta que es la gorma. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. <music> Citas de asesoría Herbolaria El Ángel de tu Salud en Avenida Anillo de Circunvalación número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría Herbolaria. Personalizada solo. En el Ángel de tu Salud. <coughs> hablando de esta planta gurma que es una de, de las plantas que bueno podemos utilizarlo ya en la herbolaria para atender pues la diabetes diabetes mellitus tipo, tipo 2 que es la principal que podemos utilizar en este tipo de casos para evitar a que se tenga pues algún daño colateral para mantener los niveles de la glucosa y bueno podemos obtenerlo con esta planta Puede tomar una taza de té tres veces al día, antes de cada alimento, o en forma de cápsula también lo puede hacer. Una cápsula también, antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento lo debe de llevar por ocho semanas, si ya se está manteniendo la glucosa bueno, deje de descansar de todas maneras 15 días y bueno ya pueden eh, volver con el tratamiento otros dos meses para que ayudemos a que el páncreas también pueda segregar bueno pues ya esa insulina de buena calidad y vaya descendiendo la glucosa y asimismo también pues evitando a que se tenga algún daño y ya cuando la glucosa está elevada, del caso de que ya llegue a tener diabetes, tenga neuropatía diabética, que tenga ya algún problema con su vista también, bueno, pues no del todo está perdido. Podemos empezar a administrar esta planta junto con otras más para que ayudemos a controlar pues todo ese tipo de síntomas. Y aquí les recomiendo que pongan gurma, que sería la primera planta para mantener la glucosa. Vamos a poner otra más que es huete para que la vista pues siempre tenga buena circulación, que no se rompan los vasitos sanguíneos, que mantengamos también pues la presión intraocular en su normalidad y por esa misma razón vamos a poner huete. La tercera planta que vamos a agregar ahí va a ser lúpulo, esta planta nos ayuda a relajar, ayuda a que también pues la presión no suba, tanto la presión intraocular como también la presión arterial y vamos a poner otra más aquí que sería galusa, ¿sí?, Galusa también nos va a ayudar a mantener la buena circulación, a mejorar también pues... Los, los trastornos que se puedan dar en los riñones eh, también pues eh, a nivel hormonal en sus nervios y asimismo también mejoramos la circulación y otra más que también es excelente para mantener el metabolismo para ayudar a que el colesterol y los triglicéridos pues no estén elevados para que también pues los riñones estén en buenas condiciones vamos a poner aquí también esta planta que se llama alcacil bueno ya una vez teni teniendo estas plantas los vamos a a revolver, deben de estar en polvo. Ya de la mezcla agarramos una cucharada sopera, lo agregamos a un litro de agua, dejamos que hierva unos 10 minutos a fuego lento y vamos a tomar un litro de té diariamente. Esto debe ser poco a poco durante todo el día. De suplementos que vamos a adicionar, para ayudar a que también pues tengamos antioxidantes, a que también pues la glucosa, el colesterol, pues no se oxide en nuestro organismo y ayudemos también a mejorar eh, pues los demás órganos que estén afectados cuando ya se tiene diabetes. Entonces vamos a agregar aquí los suplementos. Vamos a utilizar licopeno. Vamos a agregar la siguiente cápsula que sería Tragacanto. La tercera vamos a poner Coenzima Q10. Y vamos a adicionar una más, que esta nos va a ayudar también a mantener la presión arterial junto con las plantas. Pues les vamos a dar pues un mayor uso. Le vamos a poner cápsulas de ámbar flor. Entonces vamos a tomar de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento tres veces al día y este sería el tratamiento para ocho semanas. Deje que descanse 15 días y vuelve a retomar el tratamiento para que bueno, pues ayudemos a revitalizar todo el organismo y así a su vez usted pues no tenga puesto ese tipo de afecciones. En el caso de que esté bajando de peso, solo le adiciona una cucharada sopera de polen de flores. A su té. Lo toma una vez al día por las mañanas y esto va a ayudar a mantener su peso para que usted pues no vaya bajando, ¿verdad? Para que la glucosa también pues no la tenga eh, en ese tipo de síntomas que no le afecte. Y bueno, pues con esto vamos a ayudar sobre todo a mantener la glucosa para que no esté elevada y así no tenga que estar tomando también bastantes medicamentos. Siempre hay que estarse checando, por supuesto, los niveles de la glucosa para que llevemos un control y asimismo también bueno pues no nos perjudique nuestro organismo si está muy arriba o muy abajo. bueno con esto controlamos también la presión arterial mejoramos la circulación y bueno pues mantener la salud de todo nuestro sistema inmunológico y bueno lo vamos a lograr con esta fórmula. La gorma también podemos utilizarlo cuando tenemos varices, cuando tenemos hemorroides, y entonces esta planta lo pueden tomar tres veces al día antes de cada alimento esto va a ayudar a mejorar también la limpieza de su sangre para que así pues ayude a prevenir enfermedades tales el caso como la angina de pecho se ha dicho que si la persona que siempre tiene toxinas en su sangre y también, pues nunca ha limpiado su organismo, bueno, pues sería un factor por el cual usted también eh, pueda tener angina de pecho. Entonces, tener mucho cuidado con la alimentación, que es lo primordial para que, bueno, pues pueda tener salud en todo su organismo. Bueno, amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en vía Facebook, que, bueno, pues ahí estamos como Nutribella Belleza Total. También estamos en Twitter, como arroba nutri-bella para que bueno, pues ahí también nos pueda escribir, pueda también ver ahí algunos tips de belleza que también pues puede encontrar en esa misma página con el hashtag belleza total, nutrición perfecta y bueno, también pues no olvide suscribirse aquí a los videos de YouTube para que bueno, pues podamos seguir aprendiendo juntos con la herbolaria y también los tips que se les da ahí también para que usted pueda mantener su salud. Y bueno, la línea de ayuda Herbolaria también está a su disposición para que bueno, pues usted pueda marcar, quiere platicar con algún asesor, alguna duda que tenga, bueno, pues lo puede hacer ahí también. La línea de ayuda Herbolaria, el teléfono 0155 que la clavelada y es el 57-64-59-50 de la extensión 102 a la 105 para que, bueno, pues también ahí pueda pedir sus productos hasta su domicilio y se los llevan hasta las puertas de su hogar para que, bueno, pues pueda obtener... Ahí su fórmula herbolaria. Y bueno, pues ya estamos cerca también en la expo de alternativas saludables para que ahí nos puedan acompañar. Estamos, vamos a estar en Centro Médico los días viernes, sábado y domingo para que ahí nos pueda acompañar. Puede bajar ahí de la estación Centro Médico, de la estación del metro y metrobús, ahí en. En siglo 21 ahí, ahí vamos a estar este fin de semana para que nos acompañe va a haber asesoría herbolaria gratuita eh, también pues van van a haber conferencias y bueno también otras otras alternativas que pueden encontrar ahí ofertas también para que bueno nos pueda acompañar este fin de semana viernes sábado y domingo allí en la Expo en la 14 Expo de alternativas saludables Ciudad de México para que bueno pues ahí puedan acompañarnos y bueno sobre todo para que lleve a sus familiares si tienen algún padecimiento bueno pues va a haber asesoría herbolaria gratuita y en la expo de alternativas saludables bueno me despido, muchísimas gracias que me hayan acompañado en su programa Nutribella, mi nombre es Verónica Félix que tengan un excelente día, hasta pronto Belleza Sexualidad, ginecología y nutrición. Todo, Todo para, para tu para armonía y salud familiar. familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.